Jackson. Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros. ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí. ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento. Ni se te ocurra coger tu arma. Dile a la chica que tire la suya. Ellie, haz lo que dice la dama. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí. Solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. Tommy. Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un vejestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María, gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Ellie, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor, ¿por qué no vamos dentro? Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. ¿Er? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven. Estaremos bien, venga. Ve a casa con tu familia. Un par de horas más, aguantaré. Vale, tómatelo con calma. María. Adelante. Estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno. Iré yo. Te acompaño. Ve con María. ¿Joel? Vamos, Ellie. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy. Espera. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Ten. Está un poco descolorida, pero se ve bien. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... he dicho que estoy bien. Bueno. Yo te la guardaré. Tommy, yo... tengo que hablar contigo. En privado. Sí, vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga. Esos dos genios devolverán la vida a la celda. Esta vez puede que lo tengamos. ¿No nos crees? Ha dicho eso. Apuesto 1,000,000 de pavos a que funcione. Claro, que sea. Está casi. Solo les queda terminar de colocar el rollo. Deprisa. A la izquierda. Cuidado. Buena noticia. ¿Lo has visto?
Muy bien. Hablamos. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Bien? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé, la he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos, acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho, solo quiero un equipo sencillo, lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy, es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. ¡Joder, tío! Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. Aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? Sí. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Joel! ¡Oh, tío! Salían de todas partes, vale. Y María estaba en plan, ¡tenemos que huir! Escucha. Y entonces nos lanzamos por esas mesas y apareció un tío enorme más con una escopeta. ¡Más despacio! ¡Escucha! Entonces... ¿Te han herido? ¡No! Joder. Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? Yo seré la que tendré que volver y contarle a sus esposas que no van a regresar. ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Y qué? ¿Tienes ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Ellie. Conozco esas carreteras, he estado millones de veces. Ya. Claro. Solo hace falta una cagada. Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. Muy bien. María. María. Ya vamos. Tú. Como le pase. Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Está agradecida. Sí, lo sé. Llevaré a esa cría tuya a los luciérnagas. No te preocupes. Es lo mejor.
Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Eli. Repite, que no te he oído. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? ¡Vamos! La he visto montar ahí fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Calma. Ahí. Sí. ¿Ves las huellas? Venga. No habrá ido William. La encontraremos, tranquilo. Será cabezona. ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así. No sé qué está pasando. Mira, en el rancho. Es nuestro caballo. Debe estar ahí. Venga. Zona despejada. ¿Eli? ¡Eli! ¡Aquí arriba! Dios santo. ¿Solo se preocupaban de esto? ¿De chicos? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Es extraño. Arriba. Nos vamos, venga. ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona. ¡Una mejor. Mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto. Sé cuidar de mí misma. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy. Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. ¡Preparaos! No estamos solos. Veo dos entrando. Y hay más dentro. Vale, casa despejada. Vamos con los caballos. Despejado. ¿Quieres ayuda? Yo puedo. Venga.
Esta noche hay espectáculo. ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos. La Universidad de Eastern Colorado. Vamos, Big Horns. Eli, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Vuelve al pueblo. Al menos hablémoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Eastern Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio, decir. Parece un espejo gigante. Es fácil entrar. Cuida de esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. Completas las 10 yardas, entonces vuelves al primer down. Primer down, eso. ¡Oh, qué difícil! Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido. Ha sido divertido. Algo impresionante. ¿La primera vez que ves un mono? Nunca había visto un mono. ¿Ya habías estado en uno así? ¿Viste? ¿En la universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues... tuve a Sara siendo muy joven. Oh. ¿Estabais casados? Un tiempo. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Demasiado? Demasiado. ¿Y qué tal por allí? Sí, eso parece una entrada. Está oxidada. Tendremos que encontrar otro camino. Bien, estamos dentro. Chica, dame la mano. Ya está. Gracias. Veamos qué hay. ¡Hola! ¡Luciérnagas! ¡Ha venido la cura para la humanidad! ¿Hay alguien? No llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando. Nada útil. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. Quizás no todos. No te alejes.
luciérnagas se han marchado. Sí, iba en serio. Estoy muerto. O pronto lo estaré. Me ha dado tiempo a reflexionar. Había años en los que parecía que esta puta cosa fuera una gran pérdida. Ya no voy a seguir. Venga ya. Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital St. Mary en Salt Lake City. Allí los encontrarás, aún intentando salvar al mundo. Pues buena suerte. ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca. Bueno, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¡No me jodas! ¡Oh, mierda! ¡Oh, tío! ¿Qué quieres que haga? ¡Muévete! ¿Qué? ¡Venga! Vas a tener que ayudarme a tirar. De acuerdo. ¿Listo? Una, dos y tres. ¡Tira! ¿Ve está el puto caballo? No veo a nadie. Vamos. Joel, ¿qué tal estás? Estoy bien. ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí. Vale. Dios. Venga, vamos. Thank you.
Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¡Joel! Bueno, no será mucho. Solo lo asustarías. ¿Dónde has ido? ¡Salid! Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento y te meto una entre ceja y ceja. Lo mismo para tu amiguete. ¿Qué queréis? Soy David. Este es mi amigo James. Somos parte de un grupo. Mujeres, niños. Estamos muy hambrientos. Yo igual. Mujer y niña. Y muy hambrienta. Bueno, podríamos ofrecerte algo a cambio de esa carne. ¿Qué necesitas? ¿Munición? ¿Armas? ¿Ropa? Medicina. ¿Tenéis antibióticos? Claro. En el campamento. Podrías venir con nosotros. No voy a seguir a nadie. Tu amiguete puede ir. Si vuelve con lo que necesito. El venado es vuestro. Si aparece alguien más... Me metes una entre ceja y ceja. Eso es. Dos frascos de penicilina y una jeringuilla. Y rápido. ¿Vamos? Me quedaré el fusil. Muy bien. Atrás. Seguro que tarda un poco. ¿Te importa si me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos. Ya está. Sabes, no creo que debieras andar por ahí sola. No me gusta la compañía. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira, comprendo que no es fácil confiar en un par de extraños. Quien te dañase, está claro que te importaba. Seguro que todo sale bien. Ya veremos. Oh,
¿Quieres otra arma? Perdona. Vale. Me gustaría que me devolvieras mi fusil. No, ya tienes la pistola. Espero que sepas usarlo. Tengo experiencia. Dios. Parece que alguien ya se enfrentó a esas cosas y perdió. Santo Dios. Estaba buscando a estos chicos. Es igual. Coge su equipo. Voy a buscar una salida. Escucha. Ni un infectado. Ni un infectado. ¿Qué te había dicho? Vale. Vamos. Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Psst. Fue suerte. ¿Suerte? No, no. La suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás, este invierno ha sido especialmente cruel. Hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad a por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás los había masacrado un hombre loco. ¿Y sabes qué? El loco viajaba con una cría. ¿Ves? Todo pasa por algún motivo. No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baja el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se marche. He dicho que bajes el arma. Dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Quita de en medio, joder. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Puedo protegerte. No, gracias. ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Joel? Tengo muy poca comida. Pero me he hecho con esto. Dame el brazo.
Oh. Allá vamos. Perdón. Hecho. Ya está. Saldrás de esta. De aquí. Luego vengo por ti. Vida aquí. Ya está. Ya está. ¿Cómo te encuentras? Genial. Ten. Come algo. Sé que tienes hambre. Llevas mucho inconsciente. ¿Esto qué es? Venado. ¿Con una guarnición de humano? No. No, te lo prometo. Es solo de ciervo. Eres un puto animal. Ah. Un juicio muy precipitado. Y más cuando tu amigo y tú habéis matado... ¿A cuántos? No nos dieron opción. Ah. ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso?
matáis para sobrevivir, como nosotros. Hay que cuidar de los nuestros, como sea necesario. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no. Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda. Al contrario. He sido honesto contigo. Ahora creo que te toca. Es el único modo de convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte. Tienes corazón. Eres leal. Y eres especial. Joder. Cría estúpida. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli. ¿Qué? Diles a todos que Eli es la niñita que te ha roto el puto dedo. ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana. Eli. Espera aquí. Bueno. La chica. ¿Está viva? ¿Qué chica? Yo no sé nada. ¡Mierda! Concéntrate aquí, aquí. Ahora voy a partirte la rodilla. La chica. Está viva. Es la nueva mascota de David. ¿Dónde? ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! Ahora vas a señalarlo en el mapa. Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale. Señálalo. Está ahí mismo. ¿Puedes verificarlo? Pregúntaselo. Vamos. Te lo dirá. No miento. No miento. ¡Que te den, tío! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré una mierda! No pasa nada. Le creo. ¡Espera! ¡Espera! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Para! ¡Lloriquea! ¡Ah!
¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? Y tú también. Ahí mismo. Sube la manga. ¡Míralo! Desentré el juego. ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido. No puede ser verdad. Pues parece más real que la hostia. Vale. ¡Mierda! ¡Joder! ¿Qué coño le pasa a esa gente? ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada. No tienes a dónde ir. ¿Quieres irte? Pues ven a por estas llaves. Te conozco. He estado mal, chica. Todo irá muy bien. Vale, que te den. Vaya. Corre, pajarito, corre. Thank you.
¡Eli! ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. Sientes la brisa, ¿eh? En un día así, me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. Vamos allá. ¿Eli? ¿Eli? ¿Qué? La escalera. Venga. Vale. ¿Estás de broma? ¡Venga, deprisa! ¿Ves eso? Deprisa, ven. Vamos. Oye. Es una pasada. ¿A dónde va? Venga, vamos, vamos. Despacio, niña. Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero la experiencia es increíble. No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Algo para ti. Toma. María me la enseñó y yo la robé. Espero que no te importe. Bueno, aunque te esfuerces al máximo, supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. ¡Ah!
¡Manos arriba! ¡No respira! ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos! Bienvenida a los Luciérnagas. Siento el... No os conocían. ¿Y Eli? Está bien. La han traído aquí. ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el córdiceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, ¿vas a enseñarme dónde...? ¡Para! Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí, tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. No malgastes este regalo, Joel. Levanta. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces? Camina. He dicho que camina. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? Planta superior al fondo. No. Mierda. ¡Puta!
Ya voy, Eli. ¡Oh, mierda! ¿Has visto eso? ¿Qué haces aquí? No permitiré que te lo lleves. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que salvaremos. No te acerques más. Va en serio. ¡No! ¡Maldito animal! ¡Cari, cierra la puta boca! ¡Atrás! ¡La está llevando a pediatría! ¡Mierda! Te voy a sacar de aquí, nena. Te tengo. ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Por dónde? ¡Y por el otro lado! Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¡Déjala ya! ¡Lo tengo a tiro! ¡He dicho que os apartéis! ¡Delante! No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Y lo sabes. Mira. Todavía puedes. Hacer lo correcto. No le dolerá.
llevo puesta. No pasa nada. La anestesia todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Ellie. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. Espera. Deja que me vaya. Por favor. Vendrías en mi busca. Toca andar. Es por aquí, no muy lejos. Vale. Es bastante bonito, ¿verdad? Ya. Vale. Ahora cuidado con la cabeza. Ya está. Dios. Me siento mayor. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena, tenía que seguir su ritmo. Creo que las dos habríais sido muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. Vaya. Mira ahí abajo. ¡Casi hemos llegado! ¡Ya no queda mucho! Ven, te tengo. Venga. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron, no estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y ella dijo, vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Ellie. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. He llevado mal lo de sobrevivir. ¿Y tú? Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora Júramelo. Mismo, pero es... Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro.